¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Y hoy me van a estar ayudando porque vamos a limpiar el mueble de la despensa. Vamos a acomodarlo y vamos a hacer la lista de la despensa del mes. Porque en estos días vamos a ir al súper y también me van a estar ustedes acompañando. Entonces, pues necesito limpiar eso para checar qué es lo que tengo. Y pues me van a ayudar a hacerlo. Espero que les guste este video. Gracias por darle play a este video y estarme mirando. Muchísimas gracias. Gracias de corazón, en verdad, porque son tan lindos y por todo su apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a comenzar con el video. Miren, amigos, y así está la despensa ahorita. Está hecho un reverendo relajo. Miren. Es que luego pasa que uno nada más agarra y ocupa las cosas y las vuelve a meter así como ahí se va. Entonces, vamos a estar acomodando para checar qué es lo que hace falta y poner todo bien en su lugar. Yo voy a ocupar este que compré en Bodega Aurrera, que es de limón. Me gusta mucho, es muy rendidor y es muy económico. Me costó creo que 15 pesos. Miren, amigos, y ya quedó bien limpiecito este mueble. Y pues ahorita vamos a estar limpiando las cosas y irlas metiendo. Acá está un poco combado porque cuando recién compramos el mueble, yo tuve la culpa, agarré y le puse cosas pesadas ahí. Entonces, pues se combó porque es plástico, como que se hizo así como una cunetita. Pero pues ya ahora las cosas pesadas mejor las pongo abajo para que no se haga feo. Miren, así quedó.
chicos, y así quedó acomodada la despensa. Ya, ya acomodada, yo ya puedo checar bien, bien qué es lo que tengo, qué es lo que no. Miren, amigos, y esta es la lista que ya terminé. Como les dije, a mí me gusta acomodar primero la despensa para ir viendo lo que me hace falta. Y esto es lo que yo pienso que me hace falta. Y pues ya si hacen falta otras cositas, ahí me voy acordando luego cuando estoy comprando lo de la despensa, me acuerdo. Pero sí, eso es todo. Bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Fue cortito, pero espero que les haya gustado. Nos vamos a ver en unos próximos videos. Si tú eres nuevo o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le piques a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dejen sus comentarios porque se los estaré respondiendo todos. Y nos vemos en un próximo video.